comienzan a prepararse. Partieron. Ganivet en el primer lugar, Ripoll por los palos pasa al primero. Segunda se ubica Bauchita por fuera, está a corta distancia, Bauchita queda en el primer lugar. Segundo Ripoll. Tercero Macero, cuarta Rich Baby. Quinto Ganivet a dos cuerpos, sexto Flyer. A uno por los palos, séptimo Ponele Ahí, octavo Alma Gemela. Noveno Yoda Sam, penúltimo Santomé. En la última ubicación Notting Bay. Bauchita aumentó su ventaja a dos cuerpos. Segunda se ubica Rich Baby. Tercero queda Ripoll a cabeza. Cuarto Macero a cuerpo y medio. Quinto Ganivet a cinco cuerpos. Sexto Flyer a tres. Séptima Alma Gemela a dos. Octavo se ubicó Joe Dazan. Noveno Ponele Ahí. Décimo Notting Bay. En la curva de los 1300 metros. Último queda Santomé a tres cuerpos. Bauchita a un cuerpo, segunda Rich Baby, tercero Macero a dos cuerpos, cuarto Ripoll a cuerpo y medio, quinto Ganivet a cuerpo y medio, sexto Flyer a dos, séptima Alma Gemela, octavo Joe Dazana a un cuerpo, noveno Ponele Ahí, penúltimo Notting Bay, último sigue Santomé al girar la curva final y van a entrar a tierra derecha con Bauchita a un cuerpo, segunda Rich Baby, tercero Macero, cuarto Ripoll, quinto Alma Gemela, sexto por fuera Ganivet, séptimo Flyer, octavo Joe Dazan, noveno Notting Bay, último Santomé, los 400, Bauchita a medio cuerpo sobre Rich Baby, tercero se va a ubicar Ripoll, Ganivet por fuera, Alma Gemela lo hace por los palos, más abierto, iniciando atropellada, Flyer a corta distancia, Rich Baby, Bauchita mantiene cabeza entre Rich Baby, Flyer por fuera, así que creció veniendo atropellada por el centro Ganivet, Rich Baby al primer lugar, al segundo Flyer, que este último va pasando al primer lugar fácil. Segundo queda Rich Baby, tercera Bauchita que nuevamente recupera el segundo lugar. Fácil Flyer y gana Flyer el gran clásico Coronación Grupo 2. Segunda Bauchita, tercero Rich Baby, cuarto Ganivet, quinto Alma Gemela en fallo con Joe Dazan y Santomé. Más atrás en el octavo Notting Bay, noveno Macero, décimo Ponele Ahí, último Ripoll.